quizá a los más chivolos no la recuerden, pero a Paloma la conocemos desde siempre. Con la fiebre de Ashe llegó al Perú hace exactamente 10 años. Luego partió a Ecuador, donde hizo carrera en la televisión de ese país. Pero un feliz día, Paloma regresó al Perú para ser una combatiente. Soy bailarina profesional y lo he dejado todo por estar aquí. Pero un día, Paloma tuvo que volar otra vez. Yo quisiera quedarme, pero también tengo un trabajo que cumplir allá. Y también yo quiero a todos ustedes, gracias por tratarme como una reina. Y los quiero muchísimo, muchas gracias, de verdad. Pero su ausencia fue corta. Ella tenía que volver. ¡Con ustedes, Paloma Fiusa! ¡Regresa a combate! Bella, bailarina como pocas, competitiva, alegre, con esa sonrisa que ilumina. Pero para ese entonces, alguien miraba a la dulce Paloma con otros ojos. Cupido hizo su trabajo, su travesura en este caso. Quiero que sepas que te quiero mucho. Yo sé que no quieres hacer esto un circo y esa va a ser la primera y última vez que aparezca en televisión. No sé todo lo que siento por ti. Yo se lo dije. Pero a pesar de Yenko, Paloma es nuestra. Y hay que decirlo, su madre también. Si no, pregúntenle a Zumba. Yo te necesito como mi mujer. ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! Esto es combate, señores. Esto es combate. Si ustedes se han dado cuenta, creo que en el video, en la semblanza, se ha podido juntar un poquito la buena energía que existe en todos los combatientes. Todos somos una familia, chicos. Los queremos muchísimo, en realidad ustedes lo saben. Siempre estamos pendientes de todo lo que ustedes vayan haciendo en el camino y esperamos que de aquí en adelante sigan creciendo, creciendo. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa y luego venimos y continuamos con el final de esta tercera temporada. ¿Quién combate? ¿Por qué combate? ¡Es bacán! ¡No se mueva! Ya venimos con la segunda competencia. ¿Qué va a pasar? La primera la ganó el equipo verde. Exacto. ¿Qué va a pasar en esta? No sabemos. Además, ya viene la definición de la mejor combatiente y el mejor combatiente.